amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos aquí haciendo comentarios precisamente de lo publicado en los periódicos durante todo el transcurso de la semana de viernes a viernes. Y bueno, pues hoy precisamente estamos comentando el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y algo que me llamó la atención dentro de las grandes frases célebres, las mujeres cariátides urbanas. Si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer infinitamente superior al hombre, comentado Mahatma Gandhi. Polémica por la web que invita a la infidelidad. Asociaciones demandaron el portal Glendon, que está creando para las personas casadas que buscan una aventura sexual. Cada una de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la tolerancia sexual, Francia está escandalizada por anuncios que invitan a mujeres casadas a ser infieles por medio de un sitio web especializado en encuentros extraconyugales. El sitio Glendon decidió colocar sus anuncios en la parte trasera de los autobuses que circulan en varias ciudades francesas, lo que desató la furia de algunos sectores de la sociedad que lo consideraron inmoral. Periódico El Universal, sección Metrópoli. Trabajan todos los días por poner orden en sus comunidades. Cada vez son más las mujeres que encabezan e integran comités ciudadanos, consejos de los pueblos en la ciudad y organizaciones vecinales. Ellas no reciben pago, son voluntarias que se preocupan y se ocupan en cada momento de mejorar su entorno. Adriana Romero participa activamente en defender el parque de la colonia Reforma Social y atender otras deficiencias. Josefina McGregor, activa ciudadana que lucha por proteger monumentos e inmuebles con valor artístico en San Ángel. Eloísa Alvarado recorre su colonia en Polanco para detectar fallas e irregularidades y recibir quejas de los vecinos. Bueno, pues cada uno de nosotros estamos dedicado a algunas acciones. Mujeres taxistas lidian con la discriminación. Aún se les cuestiona su capacidad al volante. Asociación, por cada 1,000 operadores hombres hay una ruletera, afirman. Según especialistas, las mujeres siguen padeciendo violencia de género por acercarse a una labor que se creía masculina. Discriminación, acoso y violencia son los principales factores que impiden el ingreso pleno de las mujeres en el ámbito del transporte público, afirman choferes, especialistas del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México. Mujeres deportistas. Quetzalia Alvarado, árbitra internacional mexicana. Hoy vivimos en un nuevo siglo, el fútbol. Ya está acostumbrado a vernos los jugadores más y nos aceptan como tal. Todo es cuestión de capacidad. Quetzalia Alvarado admite en un principio que no creían en ella. El pensar que por ser mujer no sabía de fútbol. Hoy tiene el respeto de los jugadores y lamenta que sean las mujeres quienes más las atacan. La silbante afirma que para abrirse paso en una labor de hombres no es necesario andar exigiendo derechos. Y bueno, evidentemente nos encontramos mujeres dentro de estas actividades en el fútbol, pero pues también habíamos mencionado mujeres empresarias, y dice, la administración deportiva, un reto. Pocas mujeres ejercen un puesto en la dirección de organismos del deporte. María José Alcalá, una de ellas. Dice, exclavadista, no se ve lejana la posibilidad de que una mujer tome las riendas del deporte dirigiendo la CONADE. Cuando se trata de competir a nivel internacional, en los últimos años las mujeres son las que han otorgado los mejores resultados para México. Sin embargo, su labor dentro del deporte casi siempre termina a la par de un ciclo como atletas, y ya no continúan en el camino hacia la dirección deportiva. Si tuviera mi carácter muy débil, pues la primera en que se rendiría y diría, ya me cansé, yo mejor tiro la toalla y aquí me quedo sentada a descansar. Fabiola Corona invita a todas las mujeres mexicanas a realizar algún deporte, que ponga metas y retos más grandes, porque nadie sabe lo que es capaz hasta que lo hace. Con carácter supera un secuestro. Aunque cambió su vida, ella dice estar lista para seguir una lucha en el triatlón.
Fabiola Corona le cambia el rostro cuando recuerda el amargo episodio de su vida. Palidece, le muestra traerlo a la vuelta a la mente y hasta se aflige. Pero la triatleta mexicana ha sacado fuerza gracias a su gran carácter, además su espiritualidad para poder olvidar. Y sobre todo, pues, mujeres empresarias. Y vemos la publicación del Día Internacional de la Mujer en el periódico El Universal, en su suplemento especial, y vemos a una serie de mujeres que realizan sus trabajos como empresarias y nos dan los nombres de cada una de ellas. Evidentemente, dice, conoce la historia de estas mujeres mexicanas quienes han sobresalido en sus diferentes profesiones, fusionando su talento con la búsqueda de oportunidades. Hilda Téllez, Lidia Lavín, Litzy, Sara Mizraki, Lula Martín del Campo y Olga Janono. El periódico El Universal publicó en su confabulario del domingo precisamente a Silvia Plath, El Arte de Morir, y nos presenta pues muchos hechos de mujeres destacadas en su momento y sobre todo como publicistas, y nos habla de ello. Dice Ariel, un ícono de la creación femenina. A medio siglo de su publicación, los cambios hechos por Ted Hughes tiende generando una polémica. La fotografía como instrumento de cambio. Más allá de su profesión, y vemos la publicación también en el periódico El Universal de las mujeres actrices, las mujeres que destacan en alguna función en especial. Dice, su compromiso no se limita a su trabajo de lucha, también es por una sociedad mejor a través de distintas causas. Ana de la Reguera impulsa la capacitación. Después de en el huracán Carl azotar a Veracruz, Ana de la Reguera decidió que tenía que ayudar a sus gentes. Más allá de llevar víveres, colchonetas y sonreír, la actriz decidió crear una fundación para apoyar a largo plazo a los veracruzanos. Gabriela Goldsmith crea Empresarios de la Calle. Todo empezó en Tepito en los años 90. Gabriela Goldsmith había sido coronada reina del lugar y entabló amistad con Conchita, líder de la zona. Un día la invitaron a las coladeras de Garibaldi, donde encontró ese mundo oculto. Había puros chavitos. La que era como jefa tenía 12 años, intoxicada hasta las orejas y cortando botellas para enfrentarnos. Fue algo que me tocó como nunca antes, narra la actriz. Y dice Silvia Pasquel, lucha contra el maltrato animal. Fue poco después de que Silvia Pasquel asistiera a una exposición de mascotas y comprara una cachorrita que falleció a las pocas horas, ya que fue vendida como una perra de 3 meses cuando en realidad tenía apenas semanas de nacida y no resistió el cambio de alimentación que Silvia Pasquel decidió dedicarse a la lucha por los derechos de los animales. Esposas que dan voz en Venezuela. Lilian Tintori, Patricia Gutiérrez, Mitzi Capriles, apoyada por Corina Machado, luchan por la liberación de sus maridos opositores al régimen. Han modificado su vida cotidiana para luchar desde cualquier trinchera por la liberación de sus esposos, víctimas de la represión del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y son nombres conocidos dentro y fuera de Venezuela tras el encarcelamiento de sus esposos. Estas mujeres, arropadas y alientadas por la exdiputada Corina Machado, se ha convertido en embajadora de sus consortes para exigir su liberación y decidir al mundo la situación que priva en Venezuela. Israel avanza hacia la igualdad. Uno de los países con mayor participación laboral femenina, pero persisten las diferencias salariales en ciertos sectores de oportunidad. En estas imágenes, las mujeres en la Fuerza de la Defensa de Israel, dos mujeres soldado, toman un receso durante su entrenamiento. La brigadier general Rachel Tewer Weiner, asesora especial del comandante en jefe del ejército por el tema de la mujer. El ejercicio militar cerca de Jerusalén en 2007, las mujeres son el 5% de las tropas de combate. Y ahora estamos viendo que muchas mujeres en Israel y en muchos países del mundo se están incorporando al ejército, a la marina, a la aviación, y verdaderamente es sorprendente lo que sabemos de estas mujeres integrándose en su labor femenina para servir al país. Alisa Levy, quien encabeza la Comisión Parlamentaria sobre la Situación de la Mujer, diferencias.
preparada. Las mujeres de Israel son más instruidas que los hombres. Pocas docentes. Son la mayor parte de los egresados de estudios de primer y segundo título universitario, pero ocupan solamente el 20% de los cargos de profesores. Cumplen con la ley. Son casi la mitad de la población, pero menos de la décima parte de los acusados de los tribunales. Conductoras seguras, son casi la mitad de las conductoras, pero protagonizan el 11% de los accidentes del tráfico mortal. Satisfechas el 86% de las mujeres israelíes dicen estar satisfechas con su vida. Promedio, se casan a los 25 años, tienen su primer hijo a los 27 y medio. Dan a luz 3 hijos, viven hasta casi 84 años y son más asalariadas que independientes, trabajan en sus empleos 37 horas por semana. Y podríamos mencionar más de la mujer israelí. Día Internacional de la Mujer, Organización de las Naciones Unidas, alerta retroceso en derechos de mujeres. Peligran avances logrados en 100 años de lucha, dice el organismo Equidad, apenas mejoró, Organización Internacional del Trabajo. Una mujer pakistaní y sus hijos desplazados en los combates entre las fuerzas de seguridad y militantes islamitas. Camina a su casa. La ONU denunció que en muchos lugares del mundo donde se viven conflictos armados, ser mujer es más peligroso que ser soldado. Aplicaciones para la mujer moderna. Día Internacional de la Mujer. Checa. Se checa estos desarrollos que son útiles para diferentes ámbitos de su vida. La mujer actual ha experimentado una revolución en muchos ámbitos de la vida y la tecnología no es la excepción. En este contexto, un reporte de la firma de análisis nos describe el presente y la actualidad en torno a la adopción de disposiciones y actividades. Desde muy pequeña me gusta trabajar. Más de 2.536.000 niñas trabajan en el país según el INEGI. De ellos, el 32% son mujeres, quienes en lugar de estudiar y jugar contribuyen al gasto familiar, como Marta, de 6 años de edad, que vende rosas en la calle en una ONG, descubrió el arte. La menor acaba de exponer junto con 40 de sus amigos, todos en situación de calle, trabajos artísticos que realizaron en el taller que promueve las organizaciones no gubernamentales. Decisión de mujeres decide en cambios demográficos. Reporta INEGI que el aumento de mujeres de 40 a 44 años sin hijos, no hay necesidad de un bebé. Desde que Benita Rodríguez, de 64 años, era adolescente, tomó la decisión de no ejercer la maternidad. Las carencias que vivió en una familia numerosa fueron su motivación. Yo decía, no voy a tener hijos porque no voy a traer al mundo a sufrir a un ser humano. Con el paso del tiempo, esta decisión, lejos de diluirse, se reafirmó. Ya no pensaba en lo económico, sino en el deseo de disfrutar una independencia. Periódico Reforma publica una serie de artículos también sobre el Día Internacional de la Mujer y nos habla: el racismo persiste en los Estados Unidos. Agresión contra mujeres, la igualdad tejedora de circunstancias ha querido que esta publicación coincida con el Día Internacional de la Mujer. Más que un efeméride, debería de ser un inicio de la reflexión de contagio viral, como otra de las casualidades que ocupan estos días en San Blas, Nayarit. Cierran a mujeres el mercado laboral. Dominan en empleo informales, superan varones en salario, puestos y prestaciones a sexo femenino. Con mayores tasas de desempleo en el trabajo y la informalidad, la oportunidad laboral de las mujeres son significativamente desiguales que las de los hombres. Dice en una sección del periódico Reforma Nacional, Rocío Rodríguez, primera oficial de vuelo, cumple su sueño ser piloto y mamá. Rocío Mireya Rodríguez se ha ganado el lugar en Emirates Airlines, donde elabora cerca de 4.000 pilotos y sobre todo en la zona donde una mujer piloto en los Emiratos Árabes, madre de una niña, siento realizada como madre y piloto. Sigo siendo primer oficial y copiloto y espero que en un par de años ya pueda ser capitana, volar en el mundo en las aeronaves más grandes en el mundo, A380, y nos encontramos en una revista publicada precisamente por Reforma Día de la Mujer y aparece presidenta, no primera dama. El término se quita con una mandataria en México, asegura Margarita Zavala.
El periódico Reforma también publica en este 8 de marzo, Mujeres, Poder e Inequidad. Ocupan el 17% de las 4.466 cargos de más alta responsabilidad política. La paridad del ejercicio del poder sigue siendo un anhelo. Y bueno, pues prácticamente estamos terminando ya nuestras actividades de comentarios, sobre todo para este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que todos los periódicos, todos absolutamente, pues publicaron una serie de elementos de las actividades de la mujer y sobre todo que podríamos decir en sus elementos de profesional, actividades profesionales, y también pues no mencionamos a las mujeres policías en México, que ya algunas de ellas llegan a coordinar como comandantes a 100 elementos, porque la mujer se ha integrado fuertemente a la policía capitalina y sobre todo hoy lo vemos en la Policía Federal, en las policías estatales y sobre todo en la Policía Preventiva del Distrito Federal, donde las mujeres manejan automóviles, manejan motocicletas, son mujeres de poder muy serio. Y bueno, aunque no hemos tenido de ver a policías mujeres las llamadas bicicletas, nos da una respuesta de lo que es este desarrollo extraordinario. Mis felicitaciones a todas las mujeres en el mundo, en América Latina y sobre todo en la Ciudad de México, por los trabajos desarrollados. Bueno, amigos, pues se termina Tertulia Nocturna. Queremos darle las gracias a nuestro técnico que nos apoyó con imágenes y sobre todo, bueno, pues ya sabemos, todos los viernes aquí de 7 a 8 de la noche, y los esperamos el próximo viernes porque se nos quedaron muchas noticias internacionales y nacionales, sobre todo en la política, pero le hemos dado una respuesta muy importante a el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2015. Y el próximo viernes, aún todavía, pues vamos a grabarlo la próxima semana para que ustedes puedan ver este comentario a la noticia, Tertulia Nocturna, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez. Hasta la próxima.